venido. Ok, están haciendo su trabajo. No quiero oír rumores sobre... ¡Ey! Tengo una camiseta como esa. Ay, no, otra vez tú no. ¿Te conozco? Sí, en la fiesta, ¿recuerdas? Pues la verdad es que... no recuerdo muchas cosas de aquella noche. Te comprendo. ¿Y qué hay? He estado escribiendo un exploit para los nuevos cajeros con el CTOS. Tienen un montón de características nuevas con las que podríamos jugar. ¿Quieres probarlo? Claro que sí, me encantaría. ¡Mándalo! Genial. Y me llamo Kaylee. Marcus. Lo sé, nos conocíamos. ¿Sí, verdad? ¿Ah? Parece que me apunté para la prueba del exploit de cajeros del CTOS de Kaylee. Como vigilar a la gente, pero además te metes en sus asuntos. ¡Genial! Sigue soñando, Wrench. Podemos usarlo para joder a los codiciosos. O ayudar a los desamparados. A ver si primero averiguo cómo va el tema. Entonces, Adal... Ah, culpa mía, perdona. Veamos cómo se las arreglan los bancos con el exploit de Kaylee. Es demasiado bueno para fallar. Le doy la bienvenida a los nuevos cajeros con CTOS de... Bien, tengo que escuchar una puta máquina. Bienvenido, señor Johnson. ¿En qué puedo ayudarle? Chúpamela. Dame mi dinero. Felicidades, señor Johnson. Se le depositó una bonificación de $200. Sí, yo tengo poderes mágicos. ¿En serio? Bueno, lo acepto. Felicidades. Que disfrute de una bonificación de $1,000. ¿Cómo? ¿$1,000? Vaya, eso no va para la pensión. ¡Allá voy! ¡Hora feliz! Dawn Mental Wellness Center. Come meet. Oye, esta es una zona restringida. Thank you.
Voy a decirle a Kaylee que me encanta su exploit. Mira este lugar. Le doy la bienvenida a los nuevos cajeros con CTOS de Bloom. Voy a confirmar su identidad. Como quieras, robot. Bienvenido, señor Daniels. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Podrías no hablarme? Felicidades, señor Daniels. Se le concedió una bonificación de $200. No, oh, mierda. Genial. Gracias por su donación, señor Daniels. ¿Caridad? ¿Pero qué basura sentimentaloide? Se le denunció por actividad bancaria fraudulenta. Espere, se alertó a las autoridades. ¡No, no, no! ¡Yo! ¡Fue una donación benéfica! Veamos a quién podemos joderle el futuro económico esta vez. Le doy la bienvenida a los nuevos cajeros con CTOS de Bloom. Espere, confirmaré su identidad. Sí. Bienvenida, señorita Lee. ¿En qué puedo ayudarle? Yo, dinero, por favor. Buenas noticias, señorita Lee. Le corresponden $200 dentro de nuestro programa de ingresos. ¿Mo? 어머나, 세상에. 아, 진짜요? 아, 알았어요. Felicidades, señorita Lee. Pagamos su cuota de la universidad para agradecerle su lealtad como cliente. 뭐라고요? 진짜 이거, 이거 장난 아니죠? 어, 미국 너무 좋은 데 가요. 감사합니다, 감사합니다. 이거, 이거 무슨 일이야? 대박!
Me encanta con los cajeros. Le doy la bienvenida a los nuevos cajeros con CTOS de Bloom. Voy a confirmar su identidad. Ya deja de hablar. Bienvenido, señor Coleman. ¿En qué puedo ayudar? Te odio. ¿En qué puedo ayudar? Quiero dinero. ¿Qué te imaginas? Felicidades, señor Coleman. Se depositaron $200 en su cuenta. Genial. ¿Y eso? Gracias por su donación, señor Coleman. ¿De qué hablas? Yo no doné nada. Ah, da igual, puedo deducirlo. Dios, qué lento. Denunció por actividad bancaria fraudulenta. Espere. No. Espera un momento. Espera. Esto es un error. Soy agente de la bolsa. Hola, ¿salimos? Mi madre odia la Catedral Nueva. Ya sabes, el Cristo de la Luz, pero a mí me gusta. Dame un respiro. Marcus, ¿otra vez jodiendo a la banca? Es que me encanta. Le doy la bienvenida a los nuevos cajeros con CTOS de Bloom. Voy a confirmar su identidad. Claro, haz lo que debas, Blanco. Bienvenido, señor Suárez. ¿En qué puedo ayudarle? Felicidades, señor Suárez. Se le depositó una bonificación de $200. Claro. Acepto su sucio dinero. Felicidades de nuevo. Añadimos 5,000 acciones de Noodle a su cartera. ¡Noodle! Pero si no tengo...
¿Cuántas acciones dijiste? 5,000. Ok. Juguemos otra vez al cajero diabólico. Carol, ¿cómo diablos ibas a ver que son industriales? Si soy una pastelera buenísima. Le doy la Carol. A los nuevos cajeros con CTOS de... Lo siento, estoy en el banco. Voy a confirmar su... ¿Creen que esto ayudará? Carol, él se dislocó un dedo. Solo digo que la supervisión no es adecuada, es todo. Bienvenida, señora Kwon. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Y si ayudas a una venta de tartas para material deportivo? No es a ti, Carol, perdón. Así es como están, Carol. Lo tiene por todos los dedos y también en el pelo. ¿Qué esperabas? Y que esa zorra piense lo que quiera. ¿Quién? Ya sé, creo que es genial, ¿no? No pienso decir ni una palabra. Felicidades, señora Kwon. Le confirmo un depósito de $200 en su cuenta. ¿Qué? Si no deposité nada. Carol, esta cosa acaba de darme $200. ¿Quién se queja? ¿Sí? Felicidades. Por ser nuestro cliente número 1,000, ganó $1,000. ¿Qué? ¡No lo puedo creer, Carol! ¡Esta cosa me dio $1,000! ¿Pero qué? No. ¡Ajá! Esto es un membolso. ¡Un membolso! Da igual, me voy. Siento la necesidad de contratar una niñera. Nunca me canso de hackear cajeros. ¿Y tú? Tampoco. Me encanta. Cariño, llegué. Le doy la bienvenida a los nuevos cajeros con CTOS de Bloom.
Voy a confirmar su identidad. ¿Confirmar? ¿Qué? ¿No ves la televisión? Bienvenido, señor Franklin. ¿En qué puedo ayudarle? Ahora sí me reconoces. Vamos a ver ese dinerito. Sí. Felicidades, señor Franklin. Se le concedió una bonificación de $200. Wow, ¿por qué? ¿Por ser tan guapo? Ok. También. Felicidades. Por ser nuestro cliente número 1000, se ganó $1,000. ¡Oh! ¿Qué? Bien, entiendo. Ya sé, estoy en uno de esos programas de la tele, ¿no? ¿En dónde está la cámara? El hackeo de cajeros de Kaylee pasó la prueba con honores. La tipa es hábil. Creo que podemos añadirlo a los programas de DedSec. Marcus, es mi idea o se escucha algo en tu voz. Sí, respeto. Alguien se nos enamoró. No le intereso. Por lo visto se lo pregunté borracho. ¡Lo recuerdo! ¡Ay, fue doloroso! Chicks say, you still think you can do it, it ain't that hard. Baby, get dumb, act like a retard, shake your hair, make it blow in the